will now turn to the list of speakers for national human rights institutions and non-governmental organizations. I give the floor to the representative of International Service for Human Rights. De Mosta y miembro de la Racial View. Trabajamos para defender los derechos humanos de los dominicanos ascendentes en la República Dominicana. El 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una oportunidad importante para que todos los estados apliquen la declaración y el programa de acción de Durban, así como las medidas urgentes para combatir el racismo en todo el mundo, incluido la República Dominicana. Podemos señalar que de este año de la sentencia 168-13, que dejó a más de 200.000 personas en la patria, no existe una solución duradera, pues la promulgación de la ley 169-14 por su contenido ambiguo ha dejado a la gran mayoría sin opción a la nacionalidad y a otros con riesgo de perderla. A esto se suma la reciente modificación de la ley 04-2023 sobre el actual Estado civil, elaborada con elementos que evidencian la discriminación estructural para la adquisición de la nacionalidad, dejando atrás y sin protección social a esta población, las cuales son víctimas frecuentes de redadas policiales y migratorias, siendo expulsadas de su propio país, situación que se agudiza a partir del 2022 por el decreto presidencial que vincula al Ejército Nacional y a la Policía Nacional en el proceso de deportaciones. Además, el 25 aniversario de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos es también una oportunidad para afirmar el papel integral que desempeñan las personas defensoras en la realización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo antes puesto, solicitamos al Consejo de Derechos Humanos a apoyar a la República Dominicana a nivel técnico para que trabaje con sociedad civil en la búsqueda de una solución duradera a favor de la población dominicana de ascendencia haitiana, que República Dominicana derogue toda legislación que limite el acceso a la nacionalidad de las personas nacidas antes del 2010, que se creen los mecanismos gratuitos para reconocer la nacionalidad de las personas que viven apátridas, que se promueva una ley que combata la discriminación, la xenofobia, la intolerancia y el racismo. Además, que firme y ratifique la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Condenadas de Intolerancia. Garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Thank you.